Claro que sí. Bueno, mira, con la idea que tiene el director general, el maestro Rubén Ontiveros, es de estar colaborando y trabajando hasta el último momento. Ahorita tenemos una agenda bastante cerrada, acabamos de terminar la semana de cine, también terminó la muestra Rosaura Revueltas de teatro recientemente, y ahorita estamos ya pues a punto de abordar el día 18 lo que es el Festival del Arpa. Un festival muy muy importante que el día 18 va a empezar. Al final del mes está también el Festival del Mariachi con la Escuela de la Música Mexicana. Entonces hay una serie de actividades muy importantes. También comentarte, por ejemplo, que acaba de presentarte un concierto de guitarra clásica con el maestro Yander Amin el viernes pasado. Y vamos a empezar la temporada el día de mañana de pues una temporada ya muy esperada de la maestra Elia María Morelos con Kicham de 2016, una temporada que se ha visto un poquito en espera por el tema del Teatro Ricardo Castro, que ha estado en mantenimiento, pero que bueno, finalmente ya estos días vamos a dar inicio a esta temporada que mucha gente de Durango la espera. Entonces la actividad pues bastante, bastante cerrada, hay mucho que presentar. Estamos presentando también un disco que se grabó por aquí en el Centro Multimedia, que es el de Alfredo Cimental. También, por supuesto, vamos a tener lo que es la música en el Palacio de los Gurses, un poco de jazz, el próximo jueves 8. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, la agenda de actividades está bastante completa, desde arpa, jazz, mariachi, música mexicana y, por supuesto, el espectáculo de Kicham, que la verdad muchísima gente lo espera y que llena durante toda su temporada de una gran expectación de la gente de Durango. Se espera que haya continuidad ahora que hay cambio de administración. Bueno, nosotros nos toca estar trabajando hasta el último momento. Seguramente cuando llegue la nueva administración marcará sus rutas, sus derroteros, su plan de trabajo. Por lo pronto, la indicación desde la dirección del instituto es estar trabajando como si no fuera a pasar nada, directamente atender cada uno de los proyectos. Tenemos como alrededor de 10, 12 proyectos nacionales, que es la Muestra Nacional de Teatro, también el de coros, también todo eso no para, todo el tiempo está en operación. La indicación es que continuemos trabajando tal o cual, o si es necesario más, para sacar adelante todos los proyectos. Y bueno, esperar a que la administración que viene pues le dé continuidad a estos proyectos, sobre todo los nacionales, porque tienen un seguimiento, y los demás pues seguramente los marcará la agenda de la próxima administración.